Martes 19 de noviembre del 2019. La lección de las concubinas por Sun Tzu. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a las tostadas de Pow en exclusivo directo desde Speaker. También me podrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención de hoy es pasar un gran rato con vosotros. Ayer hablaba sobre el organizar la semana y hoy es para mí martes, hoy toca liderazgo. Así que hablaré del libro Sun Tzu, el arte de la guerra para directivos. Consta de 13 capítulos divididos por muchísimas anécdotas, así como ejemplos que nos hace ver el escritor de este libro. Aplica el manual de Sun Tzu, escrito hace más de... Podríamos decir escrito antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, por un guerrero y un filósofo chino, Sun Tzu, y lo aplica en la era moderna, en nuestra propia era. Me lo leí hace aproximadamente más de 20 años atrás. Sí, y si me apuras, hará menos de 15, pero me lo leí y es muy bueno. Soy un virginial de mucho cuidado, no te voy a engañar, pero ¿qué queréis? Soy viejo. Pero me apetece dar a conocer este libro como otro de John C. Maxwell. Me gustaría compartir o me gustaría comprarme más libros de John C. Maxwell. Pero te voy a ser sincero, no tengo tiempo para leer, pero me gustaría tener las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Pero tengo el mejor libro que ha escrito John C. Maxwell. Líder 360 grados, que algún día ya lo comentaré en el canal. Voy a hablar sobre Sun Tzu, el arte de la guerra para directivos. No es ni una reseña ni nada, solo es mi opinión sobre este tipo de libros. Así como si algún día termino el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Así como también me gustaría hacerme con la trilogía de Rhonda Byrne, que cuenta con los libros El secreto, El poder, La magia, donde aborda algo que personalmente no existe. Puede que sí, pero actualmente no creo en estas cosas. Primero porque en estos últimos meses no ha dado fruto lo que explica esta autora. A mí no me ha dado resultado. Dejo el tema y en otra ocasión ya hablaremos sobre El secreto, El poder y La magia de esta autora, que como he dicho, a mí no me da resultado por mucho que lo practique.
Y recuperando el tema del martes, Sun Tzu, el arte de la guerra para directivos. Este libro es de 180 hojas aproximadamente, de letra gorda y muy separada, como a mí me gusta. Empieza con algo tan espectacular que no saben si es verdad o no, si es cierto o no. Pero te demuestra dónde empieza el verdadero arte de la guerra. Ayer en Correos realizamos una carta de cese de un contrato de una persona con un reconocimiento negativo en su puesto laboral. En pocas palabras, cesamos o despedimos a una persona. Sigue escuchando antes de evaluar la situación sin saber lo ocurrido. Es fácil opinar y llenar de falsos detalles algo que no sabes y llevarlo a tu camino, a tu terreno. Antes de dar tu opinión, escúchame, por favor. El libro de Sun Tzu, El arte de la guerra para directivos, empieza con una historia que, como dice el autor, no se sabe muy bien si es del mismo Sun Tzu o de otro, pero se titula La lección de las concubinas. Es la historia del rey Wu que pone en duda el arte de la guerra del maestro Sun Tzu. Y lo puso a prueba preguntándole si su método era capaz de ser aplicado en mujeres. Y no porque sean mujeres, sino eran sus concubinas. Sun Tzu le dijo que sí y le pidió al rey que le trajera todas sus concubinas en su presencia y puso en primera fila sus dos mujeres preciosas, las que él quería más. Las vistió de militares y les dijo que siguieran las órdenes que él iba a mandar. Cuando dio la primera orden, las mujeres se pusieron a reír. Al dar la segunda orden, siguieron riendo. A la tercera orden, ordenó decapitar a las dos mujeres que había puesto delante, las mejores concubinas que tenía el rey. En ese instante, las mujeres seleccionadas y todas las demás se dieron cuenta que no estaba de broma. Y a la quinta orden, todas las mujeres actuaron como un solo grupo. El rey reaccionó que Sun Tzu tenía razón, que sabía lo que se hacía. Y así es lo que nos ocurrió ayer. Tuvimos que tomar la decisión de cesar a una persona que no hacía caso a las directrices que se le habían dado en la oficina, al no cumplir lo que se le ordenaba. El problema está que por culpa de esta sociedad se creerá que es la víctima de una injusticia, pero hay que recordar que no cumplía
con lo que se le enseñó un día para trabajar en esa oficina. Si no cumple las órdenes que te da el maestro, pues te decapitamos. La pena está de que últimamente en esta sociedad no se decapita a nadie. Solo se les aporta una ayuda para no encontrar trabajo. Y así nos va. La lección de las concubinas es una de las lecciones que tendríamos que aprender. Es una lección que nos enseña cómo se actúa en este país. Un poco de mano dura no nos va bien, al revés, nos va bien. Nos enseña por dónde tenemos que ir, nos enseña el camino que tenemos que tomar. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en las tostadas de Pou, en exclusivo directo desde Speaker. Donde me podrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención ha sido pasar un gran rato con todos vosotros y espero que la lección de las concubinas haya llegado a donde tiene que llegar. Espero que se me haya entendido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.